Es la señal. Hola, soy Megazac. Y yo, Guay. Y hoy vamos a contaros una historia. Pensé que íbamos a hacer un tutorial de cómo hacer plataformeros. Nuestra historia comienza a finales de los 90, cuando Nintendo saca Super Mario 64, un divertido juego plagado de saltos largos hacia atrás y universos paralelos. Este juego fue tan revolucionario que inspiró a una generación entera de desarrolladores de videojuegos a hacer videojuegos sobre personajes explorando mundos tridimensionales en busca de objetos. Todos. Todos. Este género de juegos continuó en la sexta generación de consolas, pero de forma un poco distinta. Para ser más original, se mezclaba con otros tipos de juegos. Algunos los mezclaban con tiros, otros con juegos de coches... Y para la siguiente generación ya nadie hacía juegos así. ¿Cómo que no? Estaba Crash de los Titanes, La Leyenda de Spyro, Epic Mickey, Little Big Planet... Ah, no, ese era en 2D. Sin embargo, con la aparición de juegos como Super Mario Odyssey y A Hat in Time, este género está volviendo poco a poco a la vida, por algún motivo. Y como vuelven a ser populares, vamos a explicaros cómo podéis hacer vuestro propio juego de plataformas 3D. ¡Viva! ¡Empecemos con...! ¿En serio? ¿No vamos a empezar por el protagonista del juego? Nah, eso es secundario. Lo importante de estos juegos son esas cositas brillantes que están esturreadas por todo el mundo. Luego ya si eso pensamos quién, cómo, dónde y por qué hay que recogerlas. ¿Y qué hay de cuándo? ¿Cuándo? Pues ahora mismo. Primero hay que elegirles un nombre. Algo resultón, pero que tampoco signifique nada. Va a ser difícil elegir un nombre para esos cosos. ¡Eso es! ¡Cosos! Pues ahora podemos hacer a los personajes. ¡No! ¿Qué juego que se precie tiene un solo coleccionable? Habrá muchos tipos de cosos. Empezando por... los cosos normales. Cada nivel tendrá 100 y cuando los consigas te darán un supercoso. Y si tienes suficientes supercosos, podrás abrir puertas a nuevos niveles. Tu turno. Están los fragmentos de coso. Si consigues 5, te dan un supercoso. Los cosos de colores. Solo los puedes recolectar si vas vestido del color apropiado para cada coso. Los cosos llave, que te permiten abrir los cosos cerradura. Los cosos enumerados. Si no los recolectas en el orden preciso, no te contarán. Los cosos de cristal, que te permiten usar superpoderes. Los cosos engranajes, indispensables para arreglar vehículos. El legendario coso dorado, que Nintendo Acción dijo que era posible obtener cuando en realidad era un coso amarillo normal, y es que la captura de pantalla era muy mala. Y muchos más cosos, los cosos gigantes, los minicosos, los cosos electrónicos, los cosos de madera, los ultracosos, los cosos arcoíris, los cosos musicales, los cosos. ¿Qué cosos? Bueno, vamos a pasar al siguiente paso. ¡Cosos! ¿Te encuentras mejor? Sí, mejor. Podemos continuar con el protagonista que irá a buscar los esos objetos que no debo mencionar. O mejor dicho, protagonistas. Después de haber analizado exhaustivamente este género, hemos descubierto que el número idóneo de protagonistas es 2. El primero es un animal antropomórfico. Y el segundo es un animal un poco menos antropomórfico que el primero lleva sobre sus hombros. Vivir otra aventura molona a hombros de alguien en la que recogeremos muchos objetos redondos y donde cobraré mucha pasta gansa. No te vamos a pagar, ¿eh? El del partner es escapocón, nosotros no. ¿Trabajar gratis? Yo, el Menda, Taxter y un rábano. Me voy otra vez con Jack. De todas formas, Daxter no habría sido un buen candidato. El animal de arriba suele ser, ya sabes, útil. ¡Os he oído, cabezabolos!
Por eso hay que elegir a un personaje más original y útil. ¡Qué original soy! Este intrépido dúo dinámico tendrá una amplia variedad de poderes y habilidades que irán aprendiendo a medida que avanzan en su aventura. Que básicamente se resumen a distintos tipos de saltos, puñetazos y escudos que solamente le protegen de un tipo de obstáculo y solo este tipo de obstáculo. Los cuales solo los podrán utilizar si tienen suficientes cosos o escudo. Ese tipo de cosos no estaba en la lista de antes. Pues añádelos. Antes de que volvamos al apartado anterior de nuevo, ¿qué nombre pueden tener? Pues tiene que ser algo que suene bien, que tenga cierta armonía, que sirva como instrumento de identificación entre el jugador y el personaje. ¡Pipe and Drum! ¡Oh! ¡Ese es bueno! ¿Cómo se te ha ocurrido? Uy, perdona, es que estaba releyendo el guión de la reseña de Malis. Podemos elegir otro nombre si quieres. Tarde, ya he hecho las camisetas. Aunque, claro, estos no pueden ser los únicos personajes que veremos en... ¿Quieres hacer los honores de inventar esta épica historia, guay? Vale. Pipe tiene una novia y un malvado villano la secuestra, por lo que Pipe y Drum tienen que viajar por el mundo para rescatarla. Y la rescatan. Fin. No. Esa historia es demasiado simple. Parece sacada de un juego en dos dimensiones. Esto es 3D. Tenemos que poner una historia que necesite tres dimensiones para ser contada. Por ejemplo... Pipe tiene una novia y un malvado villano la secuestra y además ha robado todos los cosos del reino. Por eso, Pipe y Drum tienen que viajar por el mundo para encontrar todos los cosos robados. ¿Y rescatar a la chica? Sí, bueno, supongo, es más bien opcional. Aunque claro, esta aventura no puede tener solo cuatro personajes. Así que Pipe y Drum, durante su viaje, encontrarán toda clase de carismáticas criaturas, cuyo papel es básicamente... ¡Tú! ¡Haz mis tareas y te daré un coso! De hecho, podríamos reemplazarlos a todos por máquinas expendedoras y no habría ninguna diferencia. Bueno, ya tenemos el quién y el por qué. Ahora vayamos al dónde y al cómo. Pipe y Drum podrán visitar los mundos en el orden que quieran, siempre que tengan el número de supercosos permitido, lo que en el fondo hace que el juego sea bastante lineal. Pero podemos poner que es de mundo abierto en la portada. Empezaremos por el primer mundo, las praderas corrientes. Un mundo que es básicamente un tutorial disfrazado. De este mundo hay que destacar que no todos los supercosos estarán por ahí tirados. Algunos te los darán las queridas máquinas Los queridos habitantes de este mundo, a cambio de cumplir alguna misión. Por ejemplo, traerle 5 ovejas a un pastor, pasar horas en el divertidísimo minijuego de pesca y ganar a un tío en una carrera. Luego tenemos la playa paradisíaca, un mundo de relax y calma. De no ser por la invasión de los cangrejos malvados. Aquí habrá que pulsar interruptores bajo el agua antes de que te quedes sin aire. Y luchar contra el rey de los cangrejos bajo el agua antes de que se te acabe el aire. Y ganar una carrera subacuática antes de que se te acabe el aire. Luego tenemos la montaña helada, donde el principal desafío es no resbalarte y caerte al agua congelada. Los desafíos secundarios son recomponer un muñeco de nieve, escalar un árbol de Navidad gigante... y hacer una carrera de snowboard. A continuación visitaremos la fábrica automática, llena de engranajes, cintas transportadoras y mecanismos extraños. ¿Qué fabrica? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo le sirve al malo en su malvado plan? No lo hemos pensado, pero seguro que en Game Theory se les ocurre algo. Las misiones consistirán en conectar enchufes que transportan electricidad, mezclar pociones hasta obtener el color adecuado... y ganar una carrera contra el reloj. ¿Lo pilláis? ¡Es contra un reloj! Siguiendo con su aventura, los protagonistas llegan a la terrorífica mansión, donde por mucho que nos esmeremos y por mucho dinero que gastemos en que no sea terrorífica, siempre habrá algún top 10 en YouTube donde le hablarán de lo mucho que les traumatizó de niños. Number 15. The Spooky Mansion from Pipe and Drum. Pipe and Drum is a colorful and cheerful game until you reach this specific level. For some reason,
The enemies have hyper-realistic eyes that cry tears of blood. What the fuck were the developers of this game thinking? Oye, guay, ¿qué demonios has puesto en este nivel? Pues cosas que no me dan miedo. Ahora voy a seguir con mi divertida peli. En fin. Hola, niña fantasma. Las misiones de este mundo serán colarte sin que te vean los ojos rojos, activar las luces adecuadas para levantar a los fantasmas y hacer una carrera por tu vida huyendo de un ejército de zombies. Luego tenemos el mundo surrealista formado por objetos cotidianos gigantes que flotan en el espacio. Todo el mundo dirá que es el mundo más creativo del juego, pero en realidad simplemente cogimos los primeros modelos 3D de una página de modelos 3D gratis y los pusimos por ahí. Las misiones consistirán en ir de un lado para otro evitando caerte, tocar melodías complicadas en el piano gigante, e ir de un lado para otro evitando caerte durante una carrera, y finalmente el castillo del villano, situado en un volcán activo. Este mundo no tiene ninguna misión secundaria con la que perder el tiempo. Tendrás que ir directamente donde está el villano, patearle el culo y salvar a tu novia. Pero no sin antes hacer una carrera para ver quién llega antes al castillo, ya que si no, cerrará la puerta y se irá. ¿Pero qué tienes tú con las carreras? Me gustan las carreras. Y aparte me quedé con ganas de más carreras desde el fracaso de Supercar Racing GP. Pero no podemos poner tantas carreras, se acabará volviendo muy repetitivo. Si tan solo hubiera una forma de poner un montón de carreras y que todas fueran distintas. ¿Podemos montar en un coche? Nah, los coches son cutres. Pipe Drums son radicales y molones. Necesitan un vehículo apropiado. Como... como una moto. Cuando vas montado en ella, irás más rápido. Se controlará mucho peor y además no podrás usar ninguno de tus poderes. A los jugadores les encantará. Es tan genial que harán falta más vehículos. Y por mucho que nos gustaría tener 50 distintos, creo que por ahora solo pondremos dos. La moto acuática, que te permite hacer todo lo que puedes hacer con la moto, pero en el agua. Y la moto voladora, que te permite hacer todo lo que puedes hacer con la moto, pero encima de lava hirviente. Sí, porque solo podrás usarla durante la carrera sobre lava hirviendo contra el malo. Y hablando del malo... Estos jefes darán la impresión de que son muy diversos y únicos. Pero les pasa como a los NPCs, que al final todos se reducen a... esquivar sus patrones de ataque, golpear... y hacer esos dos anteriores pasos tres veces. Todos, salvo el jefe final, que tendrá tres fases. Primero, la previamente mencionada carrera en moto voladora. Después, un combate hasta la muerte dándole tres veces y esquivando sus ataques. Pero entonces, se transformará en un monstruo gigante, y solo podrás derrotarlo disparándole con una torreta, que además es una moto. Yo la llamo la motorreta. Uy, y cierto, casi se nos olvida. La motorreta es otro vehículo que sale en un par de niveles. Cada vez que aparece, los controles son distintos y en ningún momento nadie te explica cómo funcionan. Y además, para usarla necesitas usar cosos balas que sí, siempre han estado ahí desde el principio. Eso hará que la batalla final sea mucho más desafiante, ¿verdad? A los jugadores les encantará, pero una buena batalla de jefe no es una buena batalla de jefe sin una recompensa. Y con eso nos referimos a... Una vez derrotado el villano y puesto fin a su reinado de maldad, Pipe rescata a su novia y ambos se van junto con Drum a su casa a descansar tras esta larga aventura. ¿Y qué hay del resto de los cosos? ¿El resto de qué? Ya sabes, solo hacía falta 7 supercosos para enfrentarte al jefe final. Hay como tropecientos por ahí sueltos sin recolectar. Claro. Es que, ya sabes, estos juegos también tienen... un final secreto. Cuando recolectes todos los cosos y encuentres todos los supercosos y abras todos los cosos cerradura con los cosos llaves y encuentres todos los cosos enumerados en el orden correcto y consigas los cosos de colores con la camiseta del color apropiado y destruyas es decir, todos cuando los cosos consigas destructibles todo, con el destructor de cosos, habrá un final especial. En el que Pipe rescata a su novia y ambos se van con Drum a su casa para descansar tras esta larga aventura. Y después irán de vacaciones a una playa paradisíaca.
no confundir con Playa Paradisiaca. Sin duda, eso hará que valga la pena haber malgastado de 30 a 40 horas de tu vida consiguiendo el 100% del juego. Sí, porque además obtendrás dos nuevas habilidades. Las gafas de bucear, que hubieran sido muy útiles en aquellas frustrantes misiones bajo el agua, y las gafas de sol. No hacen nada, pero que se ven geniales con ellas. No te lo puedo discutir, Guay. No te lo puedo discutir. Ahora vamos a lanzar el juego, seguro que tendrá mucho éxito y podremos hacer una secuela. Y hablando del tema, las secuelas de un plataformero 3D también siguen un patrón muy, muy específico. ¿De verdad? Deja que te lo cuente en el siguiente apartado. La segunda parte será un cambio completamente radical con respecto al juego original, ya sea puliendo y añadiendo mecánicas o cambiando completamente la ambientación de la saga. Para muchos, esta es la mejor entrega de todas. La tercera parte tomará como referencia la segunda y seguirá construyendo sobre el mismo concepto, creando una nueva experiencia. Mucha gente opinará que no es tan bueno como el 2, pero sigue siendo un buen cierre para la saga. Entonces venderemos la licencia de la saga a otra compañía para que haga una innecesaria cuarta parte. Así es, con los cosos elementales y 50 nuevos vehículos, este será el mejor juego de Pipe and Drum de la historia. Y dicho juego será tan malo y venderá tan poco que no volverán a sacar un juego de esta saga hasta muchos años después. E incluso después de eso, las distintas compañías que consiguen la licencia no saben muy bien qué hacer con los personajes, por lo que hacen toda clase de juegos de distintos géneros para ver qué es lo que cuela. Pero al final, Activision consigue la licencia y hace un remake de los primeros tres juegos que gusta a todo el mundo. ¡Ey! ¿Esos no son los mismos que hicieron Supercar Racing GP Missile Charge? Sí, pero ahora le han metido micropagos. Ya no me gusta. Bueno, y con varias décadas de planes para esta franquicia, podemos dar por concluido el vídeo. Soy Megazak. Y yo, Guay. Y ahora, vamos a preparar unas cuantas copias para analistas. ¡Guárdale una escapocón! ¡Por supuesto! Me voy a PlayStation a ver Battle Royale, voy a pegar una partida a Clank. Number 15. I am also dummy thick. Unas gafas de sol, 30 horas en el nivel de las motorretas por unas malditas gafas de sol,